Desde adentro con Andrea Bernal. Hola, ¿qué tal? Soy Andrea Bernal. Bienvenidos a Desde Adentro. Uno de los ecuatorianos, yo creo que más queridos en América Latina, en Ecuador, en Colombia, en el Perú. Es productor, es cantante, ha ganado un Emmy, ha sido nominado a Latin Grammy. Bueno, él ha hecho de todo en esta región, hasta política, y de eso también vamos a hablar. Hemos llorado con sus canciones, nos hemos entusiasmado, hemos pasado esas tusas que les decimos con las canciones de él, y hoy está aquí en Desde Adentro, Juan Fernando Velasco. Juan Fernando, qué bueno verte. Gracias. ¿Cómo estás? Qué linda presentación. ¿Te gustó? Sí, gracias. Se nota que hay cariño. Yo he llorado con algunas canciones en esas tusas terribles no de amores. Mi culpa. No, y me he vuelto a enamorar de mi país con otras, ¿verdad? Sí. Bueno, estamos hablando del Ecuador. Teatros llenos en Estados Unidos, teatros llenos en Colombia, sigues esta gira, un nuevo sencillo. ¿Cómo va todo eso? ¿Cómo va esa vida? Bien, bien. Estoy muy contento porque pues hice una pausa en mi carrera. Sobre todo hice una pausa hacia el mercado fuera de mi país, fuera de Ecuador, que fue muy larga. Yo hice dos álbumes de música tradicional ecuatoriana, de pasillos, que fueron pensados específicamente para Ecuador. Y pues claro, eso me alejó de los mercados internacionales por un rato. Después fui ministro de Cultura, etc. Y en el 21 es como que dije, bueno, vamos a retomar esa relación con la gente que ha seguido mi música, sobre todo fuera de mi país, que seguramente pensaron que algo me pasó, que desaparecí de sopetón. Y desde entonces hemos ido creciendo, reencontrándonos con ese público. Y hoy esa relación está sana, ¿no? Está sana, está fluida. Es como el buen novio, que igual aunque se termine, a veces uno nunca olvida. Exacto, por suerte hay buenos recuerdos, y entonces removimos esos recuerdos y trajimos nuevas canciones y pues ya ha dado sus frutos. Hemos hecho esta gira que se llama En Primer Plano. Es una gira exclusivamente en teatros o en lugares así pequeños, íntimos, no más de 1,500 personas, digamos. Ya arrancó en noviembre del año pasado y hemos hecho, creo que cerca de 35 fechas. Estoy muy contento por ello. Y seguimos haciendo conciertos, seguimos sacando canciones. Eso creo que es lo más relevante, digamos, para contar. Sigues creando. Seguimos creando. El Dolor. Cuéntame ese sencillo. Amigo El Dolor. Estamos movidito también. Sí. No tan cortavenas, aunque es una canción esperanzadora, creo yo. Uh-huh. La hicimos con Wilfran Castillo. Con él compusimos una serie de canciones, esa incluida la última que sacamos también. Y habla de ese autosabotaje que uno a veces se hace, ¿no? Pensando que hay un amigo imaginario que es más bien un enemigo y que te pone las cosas mal, y que cuando ya te empieza a ir bien en una relación, viene este personaje y te arruina las cosas, ¿no? Como que no fuera un santo, hiciera todo perfecto, todo maravilloso, y el destino te arruina las cosas. Y Mi Amigo El Dolor en realidad es una reflexión, una introspección en la cual la reflexión es uno mismo, ¿no? Muchas veces quien se pone barreras, quien pone, genera esas situaciones o esas dinámicas que son malas, perjuiciosas para la relación, fruto probablemente de otras relaciones anteriores, de otros miedos, de otros traumas, ¿no? Y que uno se despoja a veces de esos miedos y se entrega sin miedo a dar, como dice la canción. Creo que dice así, soy malísimo para acordarme las letras de las canciones si no las canto. Amar sin miedo a dar, amar como lo haces tú. Claro. Y es que mi amigo el dolor no sospechaba de ti, se descuidó y permitió. Y ahora estamos en la época del YouTube, de las redes sociales, el Spotify, de toda esta... ¿Cómo fue ese proceso? ¿Te costó? A algunos les cuesta más que a otros, ¿no? A mí me ha costado muchísimo. Sí. Bueno, primero porque no solamente... Hablaste de varios temas ahí. Primero, el arte requiere de reinventarse permanentemente, ¿no? No es estático.
Y claro, uno frente a esa disyuntiva, pues tiene la alternativa de o quedarse haciendo exactamente lo que hace o dejarse un poco permear de lo que sucede y ver hasta dónde llega. Y un poco el balance te lo da finalmente, creo yo, no traicionar tu esencia, ¿no? Me parece a mí. Pero ha sido un desafío, creo, para todos los que hacemos música desde hace muchos años, porque la música cambió totalmente. O sea, yo creo que entre los 70s, los 80s, los 90s, hubo cambios, pero no hubo una fractura como cuando llegó el reggaetón. De repente nos volvimos monotermáticos y monorítmicos y parecía que no había espacio para nada que no fuera ese ritmo que es tan particular del reggaetón y esa temática que está tan centrada en lo sexual. Y únicamente en lo sexual. O sea, hay un montón de bailadas que hablan del sexo y está todo bien, pero cuando solamente te concentras en el acto sexual y es una descripción de, de cómo va a ser el acto o de cómo estuvo el acto, entonces ya te quedaste sin... Hoy está, se ha soltado un poco, ¿no? Hoy hay variedad, hay otras cosas. Pero, claro, en ese momento uno dice, bueno, ¿qué hago? ¿Cuál es la injerencia de mi música en este momento? Y la reinvención, pues, además tiene la otra arista que tú también mencionas y es las tecnologías. Yo vendía discos cuando salí, ¿no? El objetivo era hacer un acetato y de repente llegó el CD y entonces era lo máximo. Y bueno, listo, el CD ya, después de esto no hay nada más. No. Y después el MP3. Y de repente llegó el MP3 y se acabaron los CDs y vino Steve Jobs y nos dijo, tranquilos, descansen, aquí está iTunes. Y ahora son los downloads. Y no duró creo que ni 2 años y de repente ahora estamos en el streaming. Y claro, todo eso te va cambiando, no solamente el modelo de negocio, sino fíjate, la manera de hacer música. Estas tecnologías son tan influyentes en la industria y en cómo funciona, que termina siendo determinante en cómo creamos las canciones. Entonces el artista tiene que sentarse a componer pensando que, bueno, este es el hit. Y eso te cambia la perspectiva de cómo compones. Ya no tienes ninguna licencia. Tiene que ser que suene, ya no puede durar 7 minutos. No hay canciones de 7 minutos. Ha cambiado todo, ¿no? Antes uno hacía canciones de 5, 7, 8, después hacían el radio edit, o se quedaba como una canción de las que los fans, cuando comprábamos el disco, los escuchábamos, ¿verdad? Pero ahora no, ahora hacer una canción de 7 minutos, entrada, te dice la disquera, anda de vuelta al estudio y móchame, como decimos en Ecuador, móchame esos 3 minutos que te... Córtame. 4 minutos que te excediste. ¿Sientes que con eso te has sido un poco infiel en algún momento a ti? Me toca hacer tal canción o tal ritmo porque tengo que vender. Porque entonces me toca... Oh, no, Juanfer, es que esas canciones tan de llorar, tan románticas, ya la gente no quiere. Entonces, tenemos que entrar en el reggaetón o tenemos que entrar en lo sexual para que sigas facturando. ¿Te sientes que en algún momento te ha tocado hacerte infiel a ti? Creo que no. Sí, debido a hacer concesiones, okay. Como esto del tiempo. Sí. ¿No? Hay momentos en los cuales yo siento... Yo, en general, siempre he producido mi música, pero últimamente tengo productores. Y el productor me dice, Fernando, no podemos hacer ese intro de 1 minuto. Pero es que hoy esa maravilla, no se puede. Nos cambian. Ya perdiste. Hoy no me acuerdo, creo que la retentiva es de 3 segundos. Sí, videos de 20 segundos. Yo no, ¿y qué puedo explicar ahí? No. 20 segundos, aparte la retentiva es en los primeros 3. ¿No? Entonces, Dios mío, ni hablar del TikTok, o sea, y de... otra cosa. Tienes que hacer, profe, el otro día me pidió, mi hija es la que me asesora y me ayuda con todo el tema de redes. ¿Cuántos años tiene ella? Ella tiene 31. Ok. Y es experta, ¿no? En diseño y aparte tiene una empresa con el novio que hace todo este marketing digital y demás. Y me dice, pa, tienes que entrar en el TikTok, no sé qué. Y bueno, lo del baile, olvídate. O sea, no voy a bailar. No voy a bailar. Dígame, haz un storytelling de por qué compusiste, mira, está muy de moda Chabla. Hay miles de cosas de Chabla. ¿Por qué no haces un storytelling de Chabla? Lindo. Está muy bien. Claro, todos la hemos cantado, pero no sabemos qué había detrás de la canción. Claro. Exacto. Bueno, le mandé el storytelling. Me dijo, pa, no puede durar 27 minutos el storytelling. No, Juanpe, no puede durar. No puede durar. No, pa, tiene que durar, no sé, 1 minuto y medio. Es imposible, no alcanzo a explicar. Bueno, entonces tienes que hacer un hook y hacer varios. ¿Y cómo es el hook? Bueno, el hook es... Has aprendido. Nos ha tocado a todos aprender. ¿Por qué crees que ha sido
en la industria del Ecuador tan difícil tener un Carlos Vives, una Shakira, un Karol G, todos los que uno dice en Colombia, estando cerquita, no es que son, no es saltando el charco, es ahí vecinos, ¿por qué ha sido tan difícil en el Ecuador? Porque no hay industria, no hay industria musical en Ecuador. Así como no había industria musical en Colombia hace 35, 40 años probablemente, ¿no? Y ha sido muy complicado y sigue siendo muy complicado, sigue habiendo una industria que es incipiente, que está ahí tratando de mover, pero que no logra terminar de encajar, encajar y engancharse. Y hay un montón de factores. Eso es como para que tú y yo nos sentemos una tarde a hablar. Hacemos porque otro tiene programa, factores, claro, socioculturales, económicos, del tamaño de país, de decisiones que se han tomado, el rol del Estado, el rol de la empresa privada, muchas cosas, ¿no? Y algunas cosas ahí que son transversales. ¿Y vamos para allá o seguimos todavía en el este que son muy poquitos? Yo lamentablemente, o sea, sí, yo como tú, hay algunos artistas, hablando de la música exclusivamente, que sí lograron salir y trascender, pero, y lo digo de verdad con humildad y con tristeza, me he quedado un poco solo. Sí. Y no debería ser así. Ya de los nuevos artistas, hay algunos que están saliendo, pero casi que les cuesta, casi que les significa irse del Ecuador, como yo en algún momento también me fui, para poder llegar y lograr esas cosas. Y sí, lamentablemente no hay industria que sostenga eso, porque talento, tú sabes, hay talento como en cualquier otro país, no, pero tiene que ver con una industria musical que te permita dedicarte a eso, obtener recursos, invertir. Fíjate, si tú no tienes una remuneración mínimamente atractiva por lo que tú estás haciendo, te dedicas a otra cosa. Claro, y eso es lo que vivir, cuando comer. No hay industria, significa que no hay el Estado, digamos, y todo el aparataje privado no permite que un artista ecuatoriano pues pueda tener ingresos atractivos, digamos, y todo su entorno, sobre todo. Porque el artista probablemente sí, pero el entorno, los ingenieros, los músicos, los iluminadores, el manager, etcétera, somos islitas de gente que se dedica a esto y que le hemos resuelto, pero no es una industria. Eres así de romántico, cálido en esta vida, sensible como en tus canciones, en la vida cotidiana, ¿sí? Lamentablemente no. ¿Qué dice tu esposa? ¿Sí? Todas esas canciones divinas. No, claro, ella no. No, yo ¿Ya mira. Tiene una composición ella o todavía no? Sí. Pero no, yo soy de los que compongo porque no puedo expresarlo, fíjate. Ok, interesante. Contradicción. Sí. Entonces, probablemente es frente a esta falencia que tengo de expresar lo que siento, es que necesito sacarlo de alguna manera y pues compongo. Mucho de estas faltas de oportunidades, te conoces bien el tema de la música, hablábamos del Ecuador y hasta político fuiste. Yo no sé si te puedo llamar que fuiste político, porque ser ministro de un gobierno a mí no me parece que ser político, ser ministro. Yo quisiera decirlo igual que tú, pero nadie me acepta. No, yo lo sé, bueno, pues, encontraste a alguien. Lo dudé cuando fuiste candidato presidencial, que es otra parte, ¿no? Ahí sí no hay de dónde, cómo escaparse de eso. ¿Te arrepientes de algo de ese camino? Yo no me arrepiento porque siento que... Pero te dieron duro, ¿no? Es que sí, la gente es dura. No. Sí, lo que pasa es que no digo que lo disfruté, no digo que volvería frente a esa situación. Yo siempre digo que el arrepentimiento no te lleva mucho a nada, porque ¿qué hubiera pasado? Obviamente, si hoy me ser ministro de Cultura fue durísimo, pero siento que logramos cosas fundamentales, ¿no? Sufrí, como no tienes idea, fue de un sacrificio enorme, pero lo volvería a hacer. Ok. Lo de ser candidato no lo volvería a hacer, pero tampoco me arrepiento, porque hasta el día de hoy estaría preguntándome, ¿y si? ¿Debería haber aceptado? ¿No? Porque yo me sentía capaz. Uh-huh.
¿no? Si no, no hubiera aceptado jamás siquiera la posibilidad. Y había, según los analistas internacionales, había la posibilidad. Lo uno fue llevando a lo otro, no es algo que yo busqué. Tú, que conoces perfectamente la política, entiendes lo difícil que es meterse en ese mundo. O sea, y yo creo que hay tanto rechazo a la política que finalmente gente valiosa huye de la posibilidad de acercarse siquiera. Y lo que necesitamos es que sea aspiracional, que sea lo más digno ser político. Suena a insulto. No, no, es que hay mucha gente que puede hacer tanto en la política, pero simplemente tiene pavor de estar ahí. No, y dice, ¿para qué me voy a meter? Sí, sí, sí. Y lo que necesitamos es que jóvenes y gente que siente que puede darle cosas, pero finalmente ser político, que es buscar el beneficio de todos, liderar el camino para que todos, como se define a ese todos, tengan una mejores oportunidades, una mejor vida, etcétera, etcétera. Entonces, no tendría que ser sinónimo de mala palabra, ¿no? Hay unos que no ayudan, ¿no? Absolutamente. Hay unos que no ayudan. Sí, que no ayudan. Cerrando este la capítulo mayoría. Hay muchos artistas que prefieren nunca meterse en política. A mí me dicen, no, yo no hablo de política, no hablo de mi país, no me gusta. Ahora que estás viviendo tal vez afuera del Ecuador, aunque vas mucho, ¿cómo ves el país? ¿Cómo te duele? ¿Cómo nos duele a los ecuatorianos por fuera? Me duele, por supuesto. Pero es que, mira, yo siento que no hay cómo... Tú puedes no decir públicamente, pero todos tenemos una postura, porque si no eres un ente, tienes que tener una postura. No puedes decir, es que a mí no me duele mi país. Obvio que te duele, ¿no? Sí, lo peor que puedes hacer como artista es tener posturas, pero políticas, religiosas, hasta de fútbol. O sea, no hables de nada, ¿no? Sé un robot. Yo creo que hay que comprometerse. Incluso, fíjate lo que ha pasado, que algunos artistas que no toman ninguna postura ya son vistos también como, oye, claro, toma alguna postura. Estás muy tibio, no dices nada. Toma alguna postura, di algo, ¿no? Entonces, yo sí creo que siempre hay que hablar, hay que decir lo que uno siente, buscando el diálogo, buscando consensos. Creo que ese es el gran problema, al menos de Ecuador, la falta de diálogo. Y el respeto al otro, escuchar consensos, al otro. O sea, todo es siempre la confrontación. No hay espacios de diálogo, no hay... Entonces ya esto de la posverdad es no importa la verdad, es yo voy a hacer el análisis de lo que pasa, de lo que tú eres, etcétera, desde la falsedad absoluta, y nadie ni siquiera me lo va a cuestionar. Y si me lo cuestionan, no importa, porque hay tanta mentira por todo lado que ya nadie sabe. No es que uno se sienta con datos, la crisis eléctrica que estamos viviendo. Hay tan diversas posturas de si funcionan o no las hidroelétricas, de si esto fue bueno, de del otro, si planificó, si no planificó, si era insalvable, si... O sea, ni siquiera sabemos... ¿Qué es lo que está sucediendo? Porque todo el mundo está haciendo cálculos políticos en vez de decir, bueno, está el problema, juntémonos entre todos, porque esto nos va a arrastrar al hueco, y busquemos técnicamente soluciones y construyamos juntos. Olvidémonos de la agenda política, de las elecciones, de la popularidad y de las encuestas, y tratemos de construir una solución como país y lleguemos a consensos reales. No, bueno, pero yo te voto esto, pero tú dame este ministerio. Si no... está bien. Habla yo quien pasó apoyo. Habla quien pasó por porque ahí. Porque siempre hay que ceder. O sea, el que diga, pero los consensos no tienen que ser de poder, sino de convicción de convicciones ideológicas. Está bien, yo te voy a apoyar en esta ley, pero yo creo que hay que hacer esto con esta otra ley, que a ti te parece, tú defiendes a un grupo que yo no defiendo. Cedamos en ese sentido. No es, está bien, te voto, pero dame este ministerio, o sácame de la cárcel a tal otro, ¿me entiendes? 25 años de carrera como solista. Sí. Si pudiera, una palabra, no sé, una que se te ocurra rápido, ¿cómo ha sido ese camino? Ha sido intenso. Intenso en ecuatoriano, porque acá el intenso es como, como molestoso, ¿no? Sí, 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 es verdad. No, este ha sido intenso, o sea, todo apasionado. Vivido con pasión. No, unos éxitos y unos fracasos igualmente con la misma emoción y con la misma carga emocional, digamos, para arriba y para abajo. Han sido muy lindos, de mucho aprendizaje. ¿Qué es lo que más has aprendido en este camino?
¿Qué es lo que más se aprende en un camino como este? Yo creo que la clave está, no sé qué, pero cómo aprender. O sea, es fundamental aprender de los errores, ¿no? De las caídas. Y claro, uno cuando es viejo le dices a los jóvenes cuando están ahí caídos, esto te va a servir, ese consejo no me sirve claro. de nada. Yo lo que quiero es no haberme caído, claro, ¿qué voy a aprender ahorita? Ser famoso, rápido, listo. Y uno dice, mira, esto te va a servir. Todas esas caídas son no solamente fundamentales, son necesarias si quieres construir algo grande. Cualquier persona que ha construido cosas importantes o relevantes tiene que haber tenido fracasos, porque si no, no generas los anticuerpos ni las herramientas para llegar a esos lugares, ¿no? Y yo creo que esto ha sido de resistencia, de resiliencia también, pero de mucho amor a la música, de disfrute, de respeto por lo que haces. Yo siempre le digo a la gente, dignifica tu trabajo. Hagas lo que hagas y verás cómo eso te cambia la vida. Hagas lo que hagas, hazlo lo mejor posible. Ninguna tarea es menor, ninguna tarea es irrelevante, ¿no? Porque no es irrelevante, podrá ser para otro, pero, ¿no? Pero para ti uh-huh. es tu vida. Lo que tú haces con tu tiempo, con tu vida, con tu esfuerzo, con tu talento, con tu inteligencia, con lo que tengas, es finalmente lo que te determina como persona, como ser humano y en tu paso por la vida, ¿no? Entonces, ¿para qué vas a vivir de agache, como decimos? De agache. ¿No? ¿Qué vivir de agache, escondido, haciendo a medias, ni sé qué? No, dalo todo, arriésgate, enamórate. Con toda. Con toda, hazlo. Si te metes en algo, hazlo con toda. Con toda. Vamos cerrando, Juanfer. Sencillos de giras, meses que de las más largas que has hecho en tu vida musical también. ¿Qué viene ahora? ¿Cómo vemos a Juanfer después de estos 25 años de carrera como solista? Porque antes hay más, ¿no? Sí. hay más carrera. Hay un escondidito ahí, una son reserva. Son algunos años. Que solo la Andreita y yo sabemos. ¿No? Solo los dos. ¿Qué viene? Pues ¿qué hay? Viene más música. ¿Cuál es el próximo gran proyecto? Hay un proyecto increíble del cual no te voy a decir nada. Está bien. Por dos motivos. Uno, porque todavía no lo terminamos de concretar y no. Eso hay que guardarlo, sentido. Hay que dejarlo en silencio. Y dos, para tener la oportunidad de que me vuelvas a entrevistar y te cuente de este proyecto que es hermosísimo y que además tiene que ver con Ecuador. Ajá. Para el mundo. Me encanta, me encanta. Me quedo con eso, me quedo con nuestro país, con nuestra América Latina y siempre muy orgullosa y con cariño, dijiste, de he pasado bonitos momentos con tu música, Juan. Qué bueno. Muy lindos, te agradezco. Gracias. Ha sido un gusto. Vamos.